Esto es el aullido del lobo, un canal para gente que a pesar de todo está decidida a ser fuerte, libre, indómita. Si tú no eres una de esas personas, este canal no es para ti. Y hoy estamos en Madrid, en el Parque del Retiro, para grabar una conversación con uno de los filósofos más interesantes de España, si es que te resulta interesante confrontar el disparate posmoderno. Miguel Ángel Quintana Paz, doctor en filosofía, director del Centro de Estudios ISEP para la formación de personas alternativas a la locura posmoderna, y que además, a mi humilde entender, tiene la medalla de haber sido considerado por el diario .es un peligro social. Si el diario .es te considera un peligro social, es que algo estás haciendo bien. Bien, pues vamos a ver. Miguel Ángel Quintana Paz, muchísimas gracias por acudir al aullido del lobo. A ti. Te seguimos de hace tiempo, te escuchamos, casi todo lo que nos dices nos resuena profundamente, y lo primero que queremos poner sobre la mesa, aquí en el aullido del lobo nosotros entendemos que realmente en los tiempos que corren se está viviendo una guerra cultural y espiritual, en el sentido de que hay un proyecto de generar un ecosistema sociocultural que transforme las ideas que respecto de la vida, la muerte, qué es el hombre, qué es la mujer, qué es el sentido de las cosas, todo eso está como desbaratándose para ser reformulado de una manera, a nuestro entender, completamente patógena, tóxica. Lo veníamos comentando antes de grabar, cómo los tiempos que corren alrededor de esta cultura woke están generando la mayor cantidad de personas con lesionadas psicológicamente. La salud del alma devastada, ¿verdad? La neurosis, la depresión, la ansiedad, siempre digo, eso es plaga, eso no pasaba antes. Bien, pues gran parte de tu trabajo tiene que ver con confrontar, ¿no?, esta cultura woke y participar de esa guerra cultural y espiritual. Somos todo oídos. Sí, lo primero que debo decir es que me encanta que hayas elevado la expresión guerra cultural a guerra espiritual. Hace unos años, unos cuantos, redes y bueno, que teníamos a lo mejor a veces algún acceso a los medios, pues empezábamos a reivindicar eso, que hacía falta dar la batalla o la guerra cultural, y ya solamente decir eso, sin ni siquiera especificar mucho, o que nos dieran tiempo a especificar mucho de qué iba esa batalla, ya levantó ampollas, porque ya parecía, nunca he entendido del todo bien qué quieren decir los que se oponen a dar la batalla cultural, pero parecía que ya era ponerse demasiado belicosos, que ya era ahondar en la ruptura de los consensos que ya estaban demasiado rotos y que había que ir en el sentido contrario, o no sé, había que ser pacifista, pero claro, el pacifismo no tiene que ver con las ideas, suponiendo además que haya que ser pacifista. En fin, era algo muy complejo que todavía siguen los ecos de eso, y cuando todavía dices guerra cultural o batalla cultural, parece que ya te estás colocando en una posición muy extrema. Me gusta que en vez de intentar moderarla para acercarnos a los que no la entiendan, tú la eleves y digas espiritual, y creo que a partir de ahora lo voy a decir, cuando me digan no hay que dar la batalla cultural, voy a decir, es verdad, hay que darla espiritual, porque la cosa es más grave todavía. Es más grave porque afecta al, no digo espiritual en el sentido ya de trascendencia o de creencia en el más allá, sino de qué esperamos de la vida, de qué consideramos que es un ser humano, qué consideramos que es el hombre, qué consideramos que es la mujer, qué consideramos que es una familia. Pues por eso tiene esa dimensión espiritual, y la guerra, bueno, es una guerra total, a mi entender. O sea, no hay que bajar la intensidad para nada. Es una guerra, vamos, sin alternativa posible, es o ellos o nosotros. De hecho, si somos meros animales que recibimos estímulos en nuestro cerebro, pues al final a lo mejor da un poco igual recibir estímulos placenteros, por ejemplo, como aquí, porque te da el sol y estás al aire libre, o recibirlos a través de uno de los ansiolíticos estos, de los cuales su consumo ha subido exponencialmente. Al fin y al cabo, lo que importaría sería pasarlo bien o estar bien, ¿no? Entonces, cuando metemos ahí la palabra espiritual, ya empezamos a introducir la sospecha de que eso, de que algo ahí no funciona, de que el sentimiento de placer que siento aquí hablando contigo, recibiendo el sol, teniendo ideas más o menos interesantes, no es comparable con el sentimiento que me provoca pues una pastilla o cualquier otra manera de entontecerme, ¿no? Qué decir, cuando ese entontecimiento pues lleva incluso, pues eso, a acabar con la vida. Pero ya vivimos en una sociedad que a veces parece que reivindica eso, o sea, reivindica ya la eutanasia, el suicidio, bueno, como una salida, bueno, pues cuando no hay más remedio, venga, pues es otra opción, ¿por qué no? ¿No? Ese es el problema del nihilismo, ¿no? Los que hace siglos lo vieron venir, por desgracia, lo han visto totalmente constatado, lo verían totalmente constatado en nuestra sociedad. Pero es aquí donde, cuando tú dices, no, ese nihilismo, ese suicidio, fíjate que da la impresión de que a día de hoy estamos a punto ya de naturalizarlo, decir, bueno, es una cosa que existe, el suicidio, hace parte, como si fuera algo normal, ¿no? Bueno, el suicidio siempre es un error, es un disparate, sino siempre, o casi siempre, es algo que es fruto de una disfunción del alma. Yo digo que es la salud del alma, porque existe el alma en el sentido de que existe una vida interior,
La vida interior del sujeto está desorganizada, desarbolada. El sujeto no sabe ni lo que es. Entonces, tú insistes en que esa guerra contra la cultura woke, que además utiliza una serie de trampantojos, los delitos de odio, la cultura de la cancelación, todos esos trampantojos ideológicos, lenguaje políticamente correcto, lenguaje inclusivo políticamente incorrecto, tú abiertamente dices que hay que luchar contra ella. Sí, no hay más. Porque yo creo que además al analizar el asunto nos podemos dar cuenta de las dos cosas de las que ya estamos aludiendo. Una de ellas es la labor de destrucción. Cuando quieres construir un disparate como es lo woke, pero que en el fondo intenta aspirar a ser la nueva hegemonía de nuestra civilización, primero tienes que tener un momento de destrucción de lo que ya hay y solo a partir del solar que vas dejando vas construyendo lo otro. No son dos momentos, por supuesto, sucesivos, no hace falta destrozarlo todo y construir. Yo creo que ya estamos en un proceso bastante avanzado de la construcción de lo nuevo, pero eso no obsta para que se siga destruyendo lo viejo y también, si queremos mirar en términos un poco más positivos, para que queden restos, para que queden ruinas, a veces edificios más o menos enteros, templos, algún que otro edificio civil a partir del cual pudiéramos, los que lo deseamos, reconstruir. ¿Cuál es la labor de deconstrucción? Pues lo hemos dicho, el nihilismo, el relativismo, el todo da igual, el ninguna verdad vale más que otra, el nadie puede estar seguro de nada, el no... Es más, además, contado todo esto detrás, como hemos dicho antes, de una especie de pacifismo blandurrio, es decir, si tienes convicciones demasiado firmes es que eres peligroso. Luego no tienes que tenerlas. Todo responde a un análisis erróneo seguramente que se hizo de las experiencias terribles de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El análisis de que aquello era porque la gente tenía convicciones demasiado fuertes, ¿no? Soviéticos, nazis, fascistas tenían. Y entonces ahora hay que aligerarlo todo y creer cada vez menos cosas y así viviremos en un mundo en paz. Bueno, ese análisis erróneo, para empezar, ya lo vio Hannah Arendt, ¿no? Que el análisis no responde a la realidad. La mayoría de los alemanes o la mayoría de los soviéticos, lejos de tener firmes convicciones, las tenían ya muy lábiles. Y fue por eso justamente por lo que se tragaron cualquier cosa contundente que les llegó, fuera desde Stalin, fuera desde Hitler. Bien, ese análisis erróneo, ¿qué es lo que ha hecho? Que haya fomentado este socavamiento progresivo de nuestras certezas, de nuestras firmezas, de aquello que da sentido a la vida, de la mera idea de que podemos alcanzar la verdad. También a veces cuando hablas de esto dices, es que tú tienes la verdad absoluta. Todo lo contrario, pero la busco, déjame buscarla. Este proyecto lo que te dice es que no la busques, porque en el caso de que la encontraras sería peligrosísimo. Bien, ese momento está ahí y luego está el momento de una vez, es muy curioso porque parece contradictorio, pero cuando se explica con esto del solar arrasado y la nueva construcción se ve muy claro. No tengas ninguna certeza, pero luego de repente te llegan los nuevos dogmas. Que eso es ya lo que también muchos, yo creo que ya no podemos sin evitar detectar. Sí. O sea, ya no estamos en la época de todo vale. Primero todo vale, pero después un nuevo dogma sobre cómo tienes que hablar, un nuevo dogma sobre si tienes un pecado en tu pasado, es dogmático que tenemos que apartarte de la vida pública, cultura de la cancelación, un nuevo dogma sobre cómo tienes que considerar los animales, igual a la misma altura que el ser humano, un nuevo dogma sobre cómo tienes que considerar los sexos, no existen, etcétera, etcétera. Nuevos dogmas terribles, contundentes, tan feroces como aquello que se suponía que venían a librarnos el relativismo y el nihilismo y que configuran una nueva civilización que, bueno, la palabra woke nos puede gustar más, nos puede gustar menos, no es la palabra ideal, pero que creo que engloba bastante bien todo esto, entre otras cosas por la alusión que hace el término en inglés woke. Es un dialecto del Harlem que hace referencia a wake up, a despertar. Es una especie de iluminación, de iluminados que nos quieren convencer. Una nueva religión. Una nueva religión, sí. Una nueva religión, yo me atrevería a decir luciferina, por lo que tiene de ofrecer la locura como cordura, la oscuridad como luz, el desorden como orden, lo confuso como claridad. Y bueno, en esas estamos. De hecho, por sus obras los conoceréis. Yo siempre digo, oye, pues esta civilización tan posmoderna y tan nihilista efectivamente es la que genera mayor desorden mental de la historia de humanidad, ¿no? Que la ansiedad, que la depresión se aplaga, lo subrayo y lo vuelvo a decir, que haya suicidio infantil que no había existido nunca, hostia, es que coño ha pasado, bien, pues es que nos hemos vuelto locos. Bien, en esta idea de confrontar y hacer la guerra cultural y espiritual contra esta suerte de reino del anticristo, reino del nihilismo, que además nos impone esa religión, ¿no?, del lenguaje inclusivo, tú fíjate, que siempre que criticas, ¿no?, esta línea de pensamiento de la posmodernidad, te dicen que eres regresivo respecto de la democracia, reaccionario respecto a los derechos humanos y unas vacas sagradas. Las vacas sagradas no se pueden tocar, tú las tocas poniendo en duda, no la democracia, pero poniendo en duda el lenguaje inclusivo. Entonces, yo digo que todo este universo tiene, por un lado, un ecosistema en el cual surge la enfermedad. Vamos a decir que yo lo llamo posmodernidad y globalismo. Es decir, el cáncer que nos asola surge de un cuerpo previamente enfermo. De posmodernidad y globalismo. Ahora veremos cómo lo planteas tú.
Y luego lo que sí planteas claramente es que tú dices que teníamos un sistema inmune que nos protegía de esas células cancerígenas o de esos virus. Un sistema inmune que era la tradición católica o la tradición europea de filosofía griega, derecho romano, de tradición cristiana. Eso es el catolicismo, ¿no? Es la mezcla justamente de esas tres cosas, ¿no? Cristianismo, pensamiento griego y civilización. La idea de que es importante el poder, de que esto no es meramente una cosa para filósofos, como pudiera ser solo lo griego, o una cosa meramente para comunidades escondidas en catacumbas, como pudiera ser, y en una época fue lo cristiano, ¿no? Sino que todo eso se tiene que implantar. Roma, ¿no? Roma no en vano es la civilización romana y es también luego la capital de la Iglesia Católica, del catolicismo. Sí, eso yo creo que, y efectivamente, me gusta mucho en vinculación con lo que decías y con lo que estábamos diciendo antes, la idea del sistema autoinmune. Cuando hablamos de que es una nueva religión, lo woke, alguien podría decir, bueno, ¿y cuáles son sus textos sagrados? ¿O cuál ha sido su profeta? ¿Cuál ha sido su momento inaugural? Yo creo que más que hablar en esos términos, tenemos que hablar en términos de decadencia, de sistema inmune que se vuelve contra sí mismo, o sea, enfermedad autoinmune. De cáncer, es también un muy buen símil, ¿no? El ADN que teníamos de nuestra civilización, de repente empieza a producir mutaciones que van contra nuestro propio cuerpo. El wokismo no ha venido del Islam, obviamente, no ha venido de China, no ha venido de la India, no ha venido de ningún otro sitio, no ha venido tampoco caído del cielo, por lo tanto no hay que buscar una revelación o algo así, es nuestro. O sea, hay algo en nuestra propia forma de ser que, bueno, dicen que incluso, vamos, esto no lo sé, ¿no? Y algún biólogo a lo mejor pensará que digo una tontería, pero los cánceres en realidad no son más que algo que pasa continuamente en nuestro cuerpo, lo que pasa es que automáticamente el cuerpo los anula. Hay un momento en el cual no los anula, es decir, una mutación extraña, en vez de identificarla como una mutación extraña y el cuerpo acabar con ella, la deja crecer y ahí ya tenemos un problema cancerígeno. Yo creo que ese también es un poco el análisis de lo que ha pasado. Pecaríamos de irenistas, curiosamente, si pensáramos que nuestra civilización ha tenido un camino perfecto, maravilloso, triunfal, loable 100% hasta hace 100, 200, 300, 400 años, o la fecha que quisiéramos poner. Ha tenido siempre retos, ha tenido siempre dificultades internas, también externas, por supuesto, y muy fuertes, pero esas a veces le han fortalecido, ¿no? O sea, que esas a lo mejor ni siquiera ha estado mal que las tuviera. Pero internamente, por supuesto, que ha tenido siempre desviaciones. Yo lo vinculo, por ejemplo, con las herejías. Yo creo que la historia de las herejías es una historia en la cual vemos esos retos y ahora lo que tendríamos sería una herejía que por algún motivo, posiblemente porque el cuerpo está especialmente debilitado, sí que está triunfando, sí que está, parece que está ganándole la partida. Yo sinceramente no veo ningún otro momento en la historia en la que las cosas estuvieran como mínimo tan equilibradas. Y esa herejía es lo woke coge principios de nuestra civilización, los transforma, los torsiona, los manipula de alguna manera, los retuerce y entonces se convierte en contra. Fundamentalmente la idea de, a ver qué te parece a ti esta idea, yo creo que fundamentalmente es lo que coge es el principio fundamental o uno de los principios fundamentales que aporta en ese mix que hemos dicho de Grecia, Roma, Jerusalén, el mix que aporta lo judeocristiano, es decir, la idea de que las víctimas no son los perdedores, no son por el hecho de ser perdedores reprobables, bajos, malvados incluso, algo a lo cual apartar de nuestra mirada y reprocharles a ellos su propia pérdida, su propia víctima, sino que al contrario, lo que recoge esa tradición, de una manera, pues no puede ser más evidente en el propio Jesús en la cruz, ¿no? Es decir, no, el hombre más sufriente, el más fracasado, el hombre que muere, pero además muere con una tortura infligida además por el imperio, por como absoluto condenado, como absoluto réprobo, ese es Dios, ¿no? Ese dar la vuelta a la versión que tenían los propios griegos, los propios romanos, pero también, por supuesto, existe esta versión en India, existe en Mesopotamia, existe en Egipto. Es decir, la idea de que el que pierde no se lo merece, sino que incluso puede ser todo lo contrario, que en el que pierde está la salvación, o cuando entendemos esto, si incluso Dios se hace víctima, ¿cómo no considerar a todas las víctimas un reflejo de Dios? Esta idea creo que es cristiana, creo que es puramente cristiana, y el wokismo lo que hace es retorcerla. ¿Cómo? Eliminando a Dios de la ecuación, y entonces todos los perdedores, todas las víctimas, se convierten en nuevos diosecillos. Esto obviamente va en contra tanto de la antigua tradición mosaica como de la propia tradición cristiana que cree en el monoteísmo y que rechaza a los ídolos. Todos estos diosecillos, todos estos ídolos reclaman su espacio diciendo: hey, yo soy víctima, yo soy mujer, hey, yo soy víctima, yo soy gay, hey, yo soy víctima, yo soy negro, yo soy cualquier cosa minoritaria o cualquier fuente de opresiones, ¿verdad? O muchas veces de discriminación. Ahora me da derecho a convertirme en el nuevo
opresor, en el nuevo victimizador, en el nuevo en el que tuerce las tornas. Este no era el mensaje cristiano, ¿no? Jesús, bueno, cuentan que un rey cuando le escuchaba, probablemente esto lo sepas tú mejor que yo, creo que era un rey godo, cuando le cuentan la pasión y muerte de nuestro Señor, dice, ah, qué pena que no estuviera yo ahí, hubiera cogido, hubiera matado a todos los romanos, y a todos los judíos los hubiera... Esta no es el mensaje, ese hombre todavía estaba en proceso de evangelización, pero no lo había captado, ¿no? La idea, y Jesús cuando resucita no vuelve y dice, ajaja, ahora me la debéis todos, ¿no? O sea, esa idea de darle la vuelta sí que es wokista. Esa idea de que de repente ahora, sí, y por eso esa obsesión con mostrarse víctima, por eso el victimismo, ¿no? Yo soy víctima porque eso, curiosamente, por esta torsión que decimos, me conviene, me da derecho a oprimir a los demás, me dará derecho a ser discriminado a favor de la gente. Vamos a discriminar. No lo había visto así. Entonces, tú lo que planteas es que en parte eso que hemos llamado woke o el individuo posmoderno, en todo lo que tiene de enloquecido, de subjetivo, de soy víctima, de reivindico lo que siento, se convierte en ley, lo que considero y percibo ya es la cosa. Todo este disparate subjetivista, toda esta locura, sería una herejía a partir de la Caritas cristiana. Efectivamente, del mensaje, o sea, cristiano. La Caritas cristiana no se daba obviamente en el mundo pagano, o mucho menos con esa intensidad. Pues aparece la idea de que en todo ser humano, hasta en el más humilde y derrotado, no solo puede estar Dios, sino que Dios mismo encarna en el sujeto humilde y derrotado. Entonces, esta idea retorcida, vaciada de su sentido trascendente de la idea de Dios, a los pequeños diosecillos, los ídolos, que reclaman además un culto fanático. Fanático, ya estamos en la etapa del dogmatismo, ya estamos en la etapa de las nuevas iglesias, ¿no? Efectivamente. Prolongando dos cosas, no hay que olvidar que al destruir esta fuente, también, por supuesto, se intentan contaminar las otras dos, es decir, la fuente griega, que es la fuente de la razón, y que es apasionante, ¿no?, observar desde el punto de vista filosófico cómo en los siglos 2, 3, 4, bueno, incluso quinto, ¿no?, esa mezcla maravillosa, ese incluso luego Santo Tomás de Aquino, ¿no?, cómo todo ese pensamiento griego, todo ese aprecio por la verdad y por la razón, por el logos, eso en el Evangelio de San Juan tampoco estaba tan alejado del mensaje cristiano, ¿no? De hecho, se presenta al propio Dios como logos, pero ese logos, existió la tentación de dejarlo de lado, ¿no?, y decir, nosotros traemos un nuevo mensaje, que es este mensaje, un mensaje que suena necio, de que es que los perdedores en realidad son los preferidos de Dios, que es que Dios se ha hecho hombre, pero para morir. Se tuvo la tentación en algunos autores, Tertuliano, Taciano, etcétera, de decir, todo lo pagano, todo lo griego, todo lo romano, por supuesto, queda fuera. Se optó por el camino más difícil, que era decir, no, eso nos, podemos mezclarlo, no sin dificultades, no sin, pero también, por otra parte, no sin pasión. Se ve como en esos siglos los pensadores se afanan por integrar, ¿no?, por integrar esas tres vertientes, la vertiente griega, la vertiente de la filosofía, y también incluso, y esto a mí me parece interesante para nuestros días, la vertiente romana. ¿Por qué me parece interesante? Porque ahora hay muchos que adoptan la posición, precisamente por todas estas dificultades que tenemos, del intimismo comunitarista, de, bueno, vamos a quedarnos unos pocos puros en nuestra comunidad, conservando la doctrina o las formas o el mensaje perfecto, y el resto del mundo, como ya está absolutamente degenerado, dejamos lo que se pierda. Este no fue nunca el mensaje cristiano, ni siquiera cuando eran una minoría, ¿no? Se calcula que a principios del siglo I, pues probablemente eran unos 10.000 los cristianos en todo el imperio, a finales son todavía unos 100.000, es decir, nada en un imperio de millones de personas. Pero desde ya en esos momentos, primero en San Pablo, ¿no?, que ya reconoce las autoridades romanas, pero luego se ve muy interesante las actas martiriales, es decir, cuando están martirizando a algunos de los santos de aquella época, que ellos mismos reconocen la autoridad del emperador, en el sentido de que dicen, reconocen que hace falta un imperio, que hace falta un orden, que hace falta que esto no se quede meramente en una cosa mental, en una filosofía, en una religión intimista, o como existían en aquellas épocas, ¿no?, las religiones mistéricas. No, esto tiene que acabar afectando al imperio, tiene que acabar afectando a la civilización. Es cierto que el imperio que hay en ese momento falla en esto, que no lo reconoce, y por eso les martiriza, y en ese caso les martiriza porque en este punto no aceptan cuando el emperador les dice adorad a estos ídolos, pero el proyecto de que algún día al final el imperio, o sea Roma, sea capaz de promocionar el bien, en vez de promocionar como estaba promocionando al ídolo, al mal, a lo pequeño, al diosecillo, ese proyecto está ya desde que están siendo martirizados y son una minoría ridícula. Por lo tanto, resulta especialmente vergonzante que hoy, que la cosa no está ni mucho menos, en otro sentido está peor, porque ya hemos pasado por ahí, pero al menos en número, al menos en legado, al menos en herramientas, tenemos muchos más que los que tenemos ellos. Resulta un tanto paradójico y lamentable que mucha gente intente refugiarse en comunidades
cerradas, de puros, de perfectos, cuando eso no existía ahí. Y perdón, porque bueno, hay que explicar un poco las dos corrientes, o sea, cómo este desvarío del mensaje más típicamente jerusalimitano afecta también al mensaje ateniense, por así decirlo, y al mensaje romano. Pero también me parece interesante una cosa relacionada con la Cáritas que decías. ¿Cuál es la solución? Porque hemos planteado el problema, pero no hemos planteado la solución. Es decir, la víctima está ahí, la víctima, vale, ¿qué hago con ella? Si no la convierto en un nuevo diosecillo, ¿qué hago con ella? Sí, vale, Jesús murió, pero la víctima concreta que tengo dentro. El mensaje cristiano es doble. Primero, la Cáritas, como tú decías, pero voy a destacar dos matices de ella, ¿no? La compasión, en primer lugar, la noción de que no tiene nada que ver con esta cosa blandurria, emotivista, que es la que se nos vende ahora como sustituto. De nuevo, estamos con un sucedáneo, con una torsión, no tiene nada que ver con esto. De hecho, a mí me gusta mucho Nietzsche, y esto a veces resulta un tanto confunde a la gente, sí, pero justo porque denuncia esto, denuncia este vender gato por liebre, este vender esta nueva empatía blandurria decimonónica y por supuesto también de este siglo del 21 como sustituto de aquello. Y él dice, no, esto no, esto en concreto que me estáis vendiendo es catastróficamente malo. Eso lo primero. Y segundo, la noción de perdón, que va también con la Cáritas, ¿no? O sea, es esencial cómo resuelves que tú me has victimizado, que yo te he victimizado, que al final el mundo, bueno, es un mundo duro y cuando tú te llevas algo, pues no me lo llevo yo, y a lo mejor a mí me gustaría estar sentado donde estás sentado tú, o tú incluso donde estoy yo, y los dos estamos molestos el uno con el otro, y ese yo por ahí que acaba de pasar lleva un patinete que me encantaría tener yo. El mundo social es un mundo tenso, esto yo creo que lo reconoce perfectamente nuestra tradición, no es meramente Hobbes el que se inventa lo de la guerra de todos contra todos. Pero esa tensión, en vez de resolverla victimizando, en vez de resolverla cogemos a uno y le clavamos en la cruz, debe ser resuelta mediante el perdón. Y es la apuesta. Yo creo que por eso también vivimos en un mundo donde es imposible alcanzar el perdón. Se nos pide continuamente que pidamos perdón. Plácido Domingo pide perdón por lo que le dijiste a una mujer hace 20 años. Imaginemos que Plácido Domingo pide por fin perdón, pero no va a ser perdonado. Se exige a la gente el perdón, claro, como ceremonia de humillación para que refuerce este mensaje y que este mensaje es el hegemónico. No hay perdón. Pero no hay perdón. Estamos como la película, ¿no? Son de Clint Eastwood. Puritanos, integristas. Sí, esa es. Es una forma de puritanismo. La verdad es que es un debate que podríamos seguir porque en parte esa herejía yo la vinculo mucho a la herejía protestante, al puritanismo protestante, a su incapacidad para asumir los efectos del pecado original y la gracia frente al pecado original, que es esa idea del perdón. Bueno, pues asumimos el carácter contingente y dificultoso de la vida, pero eso no me aliena respecto de la vida. Tú, sin embargo, ya estás aliena frente a la vida, entonces haces esa lectura radical, integrista, pide perdón y no serás perdonado. Efectivamente. No serás humillado como pecador, carente de la virtud de los buenos, de los justos. Eso es. En este caso, pues son los inclusivos. Que quieren los que consideran eso como victimizadores, pues que empiecen a ser víctimas, entre otras cosas, humillándose de esta manera. Por eso también, está muy bien que lo vincules con el puritanismo, por ejemplo, que es una herejía, quizá la herejía por antonomasia a partir de la Reforma en el siglo XVI, pero si nos vamos atrás, esas herejías puritanas han recorrido toda la historia. Los cátaros eran cátaroi, no son más que los puros. Si nos vamos más atrás todavía, los siglos estos maravillosos que he dicho, ya está ahí también, ¿no? Los donatistas, los montanistas, son gente que dice, oye, no podemos perdonar, tú te has apartado de la iglesia en los momentos del martirio y ahora quieres volver, ahora que otra vez la cosa está mal. No, imposible perdonarte, fuera para siempre. La idea esta de la condena perpetua a unos pocos y de la refugio de los puros en su espacio superior para condenar desde ahí a todos los demás, lo ha recorrido. Es decir, volvemos a la idea que decíamos antes, las posibilidades de mutación cancerígena han estado siempre ahí, han sido acotadas, fue acotado el mundanismo, por cierto, Taciano y Tertuliano, los que he citado antes y que rechazaban la herencia griega, caen también en estas herejías. Luego, al final, están fuera de la iglesia justo porque fueron reos de esto. Bien, hemos tenido eso, lo hemos tenido luego en la Edad Media, con los cátaros, lo hemos tenido con el movimiento puritano, a partir del siglo XVI, ahora lo tenemos en una nueva versión. Seremos esta vez capaces, una vez más, de, ahora que ya se ha extendido mucho más, por desgracia, ¿no? Y parece que sí que ha hecho metástasis. Seremos una vez más capaces de, ha hecho metástasis incluso quizá, hasta a veces a hasta las zonas más a nivel interior más íntimas, pues, ¿no? La salud del alma, pues solo de las personas con lesión psicológica como plaga, ¿no? Claro, pero es que entonces fíjate que decimos guerra cultural y espiritual contra el modelo de hombre, de sociedad, de la posmodernidad y el globalismo, con un sistema inmune que es la tradición católica, la tradición europea en general,
y un origen del problema, en esta herejía que no termina de asumir o comprender qué significa el perdón cristiano y la caritas cristiana, y la reformula en clave integrista, ¿no? Más o menos por sintetizar un poco lo que planteabas. Sí, sí. Bien, ahora, en este panorama, en esta cartografía, mapa de situación que acabas de hacer, ¿qué lugar ocupa España? Yo digo que España ahora mismo se ha convertido en la reserva espiritual del nihilismo. Está muy bien. España es la reserva espiritual de la posmodernidad, de la necedad y del gilipollismo. Sí. Si podemos hablar despectivamente de modernez, tendría la impresión de que España se ha convertido en la reserva espiritual de la modernez. Es mi humilde opinión, que puede estar confundida, ¿verdad? Sí. Entonces yo te planteo, ¿cómo ves tú España en esta guerra total? Hay rebeldes, hay disidentes, hay torres de resistencia, se van tomando posiciones, o todo es una derrota una tras otra. Partimos de que el diagnóstico que hago es muy parecido al tuyo, ¿no? Es decir, también es verdad que enseguida, intentando ver el vaso medio lleno, me pregunto por qué. ¿Por qué España es la reserva del nihilismo y de esta nueva tontería posmoderno, nihilista, wokista, lo que sea? Pues probablemente porque era el epicentro que había que atacar antes. Es decir, si esto se consigue con España, y además esto no es meramente una manera de un narcisismo, una manera de decir, me atacan el primero, será porque soy especialito. Baste comprobar que la influencia que tenemos, esto te lo dice cualquier iberoamericano, sea más o menos pro-español, la influencia que tenemos, por ejemplo, en toda Iberoamérica es clave. Es decir, si logras que España empiece a exportar a nihilismo, estás consiguiendo que haya 19, 20 países de Iberoamérica que están recibiendo nihilismo, ¿no? O sea, que ese papel clave. También es verdad que probablemente, pues eso, precisamente a veces eso, los cuerpos más fuertes, pues cuando desarrollan este tipo de enfermedades autoinmunes, pues claro, tiene una especial virulencia, ¿no? Entonces, yo lo veo por ese otro lado, ¿no? Por el lado de que en el lado, si cabe, positivo. Es verdad, somos pioneros, solo hay que verlo, no tenemos nadie. Tiene una ley para que la gente, bueno, para que la gente muera, pero ya no cuando lo pide, sino que llega el empleado público y te dice, oiga, usted que está así de mal no querrá morir, ¿no? Esto es lo que está pasando ya en este país, ¿no? Se les está recordando a las personas en una situación pues complicada, como si no tuvieran ya bastante, oiga, le recuerdo que tengo aquí la ley de eutanasia, oiga, el aborto ya se va a declarar derecho, nadie tiene una ley como lo trans absolutamente tan draconiana, las multas que se pone un terapeuta por insinuar, bueno, a lo mejor este niño de 12 años no necesita que le hormonemos, ni necesita que le... Bueno, las multas que se le van a poner son inmensas. Tenemos en muchos puntos, somos pioneros en el mundo, hay pocos países que estén a la misma altura. Pero quizá, claro, dándole la vuelta es esto, ¿no? O sea, y también dándole la vuelta en el análisis sobre el pasado, sobre lo de por qué ha pasado esto, también en el dándole la vuelta en qué puede pasar. Es decir, quizá porque estamos viviendo la mayor degeneración, es también aquí la idea esta de que en lo más oscuro de la noche es cuando puede surgir la luz, ¿no? Quizá es justo aquí donde podría surgir una mayor resistencia. Y ese condicional del podría, yo sí que lo paso, y conecto ya con la segunda parte de tu pregunta, yo sí lo paso al indicativo. Es decir, creo de verdad y lo vivo en mi día a día, o sea, y lo gozo, diría incluso, lo disfruto y aprendo de ello. Creo, sinceramente, que el tipo de movimientos, y movimientos en sentido muy amplio, políticos, sí, pero culturales, podcasts, articulistas, centros de pensamiento, intercambios, seminarios, que hay aquí, sinceramente, o sea, yo esto no lo veía hace 20 años. Y está generándose de una manera muy viva. Tenemos nuestros propios debates, estamos atentos como siempre a la pasada España recientemente, y eso es bueno también a lo que está pasando en Europa, los debates que está habiendo en Francia, que probablemente sea el otro epicentro, también porque Francia tiene lo suyo, probablemente su cáncer esté más avanzado que el nuestro. En Francia se está produciendo un pensamiento alternativo muy interesante, en España yo creo que también, y hay amigos de fuera que también me lo dicen, o sea que tampoco es solamente mirarnos el ombligo. Yo creo que, y eso entre otras cosas permite que enseguida contactemos gente como tú y como yo, o sea que hacemos cosas distintas, pero enseguida nos damos cuenta de que estamos, incluso hacemos cosas distintas profesionalmente, nos expresamos de manera distinta, pero enseguida percibimos que estamos haciendo frente al mismo mal. Claro, entonces, tu lectura me ha gustado lo que has dicho sobre España, porque tú das esperanza, es decir, vienes a decir, efectivamente España está muy podrida, posiblemente porque la destrucción de la podredumbre en España implica propiciar la putrefacción de otras amplias áreas. Sin duda. Y sin embargo, a pesar de esa putrefacción, precisamente hay mayores elementos de luz. Pequeños puntales de dicen, oye, pues precisamente porque aquí la putrefacción está muy avanzada, hay más verdad. Es verdad que cada vez es más fácil encontrar, como dices, podcast, personas, artículos, libros, hasta música, canciones que dicen a la mierda. Sí. No trago con esta mierda. Gente joven que debía estar completamente reducida a pulpa en sus entendederas y que es al revés.
jóvenes que dicen, no pienso tragar con esta basura. Entonces, incluso bueno, a edades jovencísimas. Sí, o sea, sí, sí. Yo sí, conozco, sí. Vamos, jovencísimas de crío. Sí, o sea, yo conozco lo niños. Lo veo en los gimnasios. Claro, que ya vienen diciendo, bueno, a ver esto que me están diciendo, porque claro, sí. Es muy raro. Es que esta nueva ortodoxia, esta nueva hegemonía que se está implantando, tiene cosas que van contra lo más humano y lo más espontáneo, claro, lo más natural. Sentido común, claro, ¿no? Claro. La sensatez natural, ¿no? Te digo que es que al final el orden natural, la verdad de las cosas, el orden del ser, salta a la vista sin necesidad de haber estudiado, no sé, filosofía en Alemania, joder. Por supuesto. Entonces también, de manera, hay una especie de cordura natural, cordura espontánea, y me gusta decir cordura de hobbit. Los hobbits tienen una cordura espontánea y natural, por eso el anillo les corrompe menos, ¿no? Entonces da la impresión de que hay una cordura de hobbit que dice, oye... Solo con una pequeña glosa, ¿eh? Cuidado, no nos confiemos en... Es que a menudo pasa en algunas personas, no en ti y en mí, pero es que es tan loco lo que viene, es que es tan, tan antinatural que tendrá que acabar fracasando. Cuidado, no, ha habido civilizaciones antinaturales que han durado siglos. Sí, o sea, sí, que ese consuelo no... y además, por otra parte, sería extraordinariamente comodón, facilón, y implicaría que nos hemos metido ya en la corriente de la aquiescencia. En el mismo momento en que intuyes que hay un problema y un cáncer, habrá que pelearlo. Habrá que pelearlo. Y luego yo creo que aquí hay que usar una imagen un poco terrorífica que usaba Julius Evola, que decía, un abismo que conforme caes a él se va haciendo cada vez más profundo y no llegas nunca al fondo. Hay que pensar que una vez entras en un disparate de nihilismo, no tiene por qué acabar. No tiene por qué acabar. Puede ir corrompiendo todo y desmenuzando todo, ¿no? Bueno, aquí entonces pasaríamos un poco al frente de combate, ¿no? A la trinchera. Háblame del ISEP, ¿no? Ese centro de formación de alumnos, de personas dispuestas a ser alternativas a la locura posmoderna, ser antitéticos al modelo antropológico del disparate posmoderno. Háblanos de ISEP. ¿Cuál es el significado espiritual de este proyecto? ¿Por qué existe? ¿Cuál es el significado de este trabajo que hacéis? ¿Eh? ¿Qué queréis aportar a la sociedad, ¿no? Yo digo que todos los trabajos en realidad tiene un significado espiritual. Los trabajos no los inventa el hombre, los pone Dios y los hombres los cumplen, ¿no? Bueno, sí. Pues ¿cuál es la tarea querida de Dios para el ISEP? Sí, yo creo que lo has dicho muy bien, es decir, a veces, como es un centro que es verdad que tenemos un carácter muy marcado, muy característico nuestro, pues mucha gente inmediatamente cuando se encuentra con algo así lo llama think tank. A mí me gusta diferenciar porque los think tanks, como su propio nombre indica, tanques de pensamiento, producen ideas. Nosotros producimos ideas, pero no es nuestro principal objetivo. Las ideas las produciremos, las tenemos ya algunas de ellas, pero fundamentalmente lo que necesitamos es llevar todo esto a la vida y, por lo tanto, formar a personas. Creemos que hace falta gente, no solamente ideas, que de nuevo caemos en la tentación esa de los grupos cerrados o de los grupos meramente... Una logia. Una estricta observancia. Sí, o sea, eso, una escuela filosófica, ¿no? Como eran los griegos y como fueron ya, por cierto, en esos primeros siglos del cristianismo, que fue parte de su fracaso, ¿no? El que se restringieron a capas muy privilegiadas y que por lo tanto tenían nula influencia, el neoplatonismo, también algunos de los de las demás eclecticismos, ¿no?, que estaban allí pululando. Entonces, no se trata de hacer una ideas, por supuesto, también se crean, pero se crean en el lugar donde, por otra parte, algo muy típico de Occidente ya se dio cuenta que se podían crear, que era la enseñanza, la universidad. Claro, hoy hablar de la universidad es hablar de un sitio donde te llenan a rellenar papeles absurdos, donde te dan unos grados que está muy claro que sirvan para nada, donde de hecho sale un montón de gente que no está preparada en el sentido en que debería estar, pero la universitas originaria es justamente la captación de esto, la captación de que el profesor cuando enseña al alumno no está perdiendo el tiempo o no está dedicándose a una cosa extra, que ahí también está aprendiendo, que en el explicar tu investigación, y por eso la universidad es siempre investigación y docencia, avanzas también en la propia investigación y que el alumno a su vez se mete ya en esa corriente de saber con, ¿sabe?, en la comunidad universitaria, con el profesor y tal alumnos, que es preciosa. Bueno, pues esa es a nuestro nivel, fuera de la universidad, ya digo, porque consideramos que la universidad pues a menudo no cumple estos requisitos. Fuera de la universidad hemos decidido crear el ISEP, Instituto Superior de Sociología, Economía Política. Yo creo que ya en el nombre además ya se percibe esto, ¿no? Una cosa muy aplicada, ¿no? Sociología, Economía Política. Vamos a crear a gente formada según estas visiones un poco más filosóficas que hemos estado hablando aquí, y tenemos un módulo importante en filosofía de estudios, también otro importante en historia, por cierto, para saber muy bien de dónde venimos y cuáles son las ideas con las que batallamos, pero que luego queremos penetrar en la sociedad. Tenemos unos programas justamente de liderazgo, se llaman, y de gobierno, porque hay que penetrar en la sociedad para que
lo que decíamos, no conformarnos con cómo están las cosas, sino intentar transformarlas. Por eso también enseñamos economía, enseñamos gestión, enseñamos comunicación, enseñamos derecho. Enseñamos, en realidad es un programa muy completo, pero desde esta perspectiva, la que hemos estado hablando y la que tú has dicho, ¿no? O sea, desde esta perspectiva de un poco no tragar. No solo no tragar, sino... Si me lo permites, hacer tragar a los demás, no tragar, razonar, porque somos, nosotros somos los que estamos aliados con la razón, pero vamos a lanzarnos fuera, es decir, y nuestros alumnos ya vienen con esta percepción de que necesitan, de que el mundo, lo que tú decías, y es otro de los fenómenos, ya que hemos hablado de podcast, de música, hablemos también del ISEP, ¿no? Es un centro formativo que surge de que hace falta algo así, pues vamos a darle a la gente la formación, a la gente que se da cuenta de que las cosas no van bien, vamos a darle la formación para que pueda salir al mundo. Y ya digo, yo como director académico, también como profesor, pues es que estoy reviviendo ese ideal universitario, porque soy yo el primero que me fortalezco yo mismo al hacer esto. Me parece perfecto, es cumplir casi una labor de decir, no solo están estas ideas que son inmunes o que te fortalecen el sistema inmune frente al disparate del Kali Yuga, de este nihilismo postmoderno, sino que estoy formando personas que van a salir a dar la batalla. Correcto. Y van a participar de la sociedad sin estar enfermos de la enfermedad que pretende asolar esta sociedad. Y creando además comunidad, ¿no? O sea, somos una comunidad educativa, primero, somos una comunidad luego, pues que sigue siendo formativa y que sabemos de dónde venimos y que podemos entrar a colaborar. Empezamos hace muy poquito, hablamos así, pero bueno, hemos empezado hace 2 años, estamos en el tercero de nuestros cursos académicos. Pero bueno, pues ya tenemos 2 generaciones, cada año además ampliamos programas. Inicialmente hicimos un programa solamente para gente joven, que pensábamos que era un poco pues la que suele hacer másteres. Luego nos dimos cuenta de que nos llegaba mucha gente que no quería tanto el máster como para dar un giro a su carrera profesional, sino simplemente porque le interesaba lo que contábamos, y creamos un programa que llamamos ejecutivo o senior, que es ya gente pues con su vida profesional hecha, que sin embargo necesita colocar las piezas, pero que quiere colocar las piezas y que quiere también, una vez colocadas las piezas, también participar. Salir y participar, ¿no? De otra manera. En realidad es un centro de alto rendimiento, o sea, preparáis una... No me extraña que en el diario.es dijeran, eso es peligro social. Esto hay que decir que fueron premonitorios, porque esto fue años antes de crear ISEP, ¿no? No, pero al crear ISEP estás formando personas que van con su escudo, con su yelmo y su cota de malla frente al dragón, ¿no? Que se ha desatado. Correcto. En el tiempo contemporáneo. Correcto, sí, ese es el propósito. Y también insisto eso, en el de crear hermandad de alguna manera, ¿no? El de que todos estos cruzados o todos estos templarios tengamos un lugar donde podemos volver. Cualquier alumno antiguo, pues lo llamo antiguo alumno, pero es que en realidad es pues un alumno más, lo que pasa es que ya pasó su ciclo, pero que vuelve a nuestras noches culturales, vuelve a nuestras conferencias, volvemos a estar en contacto. Claro, pero porque es que en realidad, si lo pensamos, es que es todo muy sencillo. O sea, cuando... Por eso Sócrates salía al ágora, a la calle, como estamos nosotros aquí, y se ponía a hablar y hacía maravillas solo por el poder de la razón, solo el poder de la comunidad, solo por el poder de que todos estamos acomunados en la búsqueda de la virtud, en la búsqueda de la excelencia. Entonces, esto es muy sencillo, todos queremos ser lo más excelentes posibles, basta con que creemos los espacios. La pena es que esos espacios, insisto, en el espacio universitario se hayan pervertido y se hayan convertido en otra cosa. Bueno, pues yo te doy entonces la enhorabuena por ese proyecto. Dice Platón en La República que la actividad más política de todas es la educación. Correcto. Entonces, en realidad, en el ISEP estáis haciendo una política revolucionaria. Sí, revolución sí. Significa volver al origen, ¿verdad? Volver a la raíz. Estáis haciendo una política revolucionaria, que yo creo que es la que más se necesita a día de hoy. Y me gusta más esa idea de que hay un programa senior y otro junior, por decirlo así. Ahora ya tenemos incluso un tercer programa, que lo llamamos avanzado, que es los que ya han hecho nuestros programas y querían seguir estudiando. Seguir con nosotros un segundo año. Querían seguir formándose. Entonces, por eso digo, llevamos 3 años. El primer año empezamos con el joven, luego metimos el ejecutivo. Ahora tenemos un programa incluso de gente que está en segundo. Es todo munición para... Todo munición. Relacionarse con el mundo sin que este mundo te pase por encima. Eso es. Cabalgar el tigre de esta modernidad para trascenderla. Correcto. Bien. Oye, pues muchísimas gracias por venir al Aullido del Lobo. Encantado de conversar contigo y encantado de lo que nos has planteado del ISEP. Fuerza y honor, tío. Yeah.